Como es tradicional, con la quema de la Bruja Piti finalizó un nuevo carnaval en la playa de La Caleta que pasa a la historia, ¿no? Una nueva página del carnaval con fuegos artificiales para alumbrar una ciudad que vuelve a apagarse tras más de 10 días de fiesta, tras 30 días entre concurso y fiesta que acaban y que ahora toca turno de analizar y de recordar los mejores momentos. Por eso arranca de nuevo una nueva temporada del programa Martes de Carnaval en Onda Cádiz Televisión. Muy buenas noches, familias. Aquí estamos de nuevo un martes más. Antonio Riva, me imagino que ya descansado. Regreso a la normalidad, que es una de las cosas más bonitas que hay en la vida. Yo no sé si tú has experimentado cuando vuelves de vacaciones y llegas a Cádiz y dices tú, mira, todo es muy bonito, pero Cádiz, mi casa, mi cama. Un poco lo que pasa, que hemos disfrutado muchísimo del carnaval, pero que nos gusta luego también la normalidad, recuperarla. Se trasnocha mucho y se pierden los partidos de la Champions y al cine, ver los amigos que dentro de la semana de carnaval no se ven, están un rato con la familia, en fin. Nosotros hoy vamos a estar en familia con todos ustedes para repasar los actos que se han celebrado en el último fin de semana. Parece que la lluvia nos dio, en ciertos momentos, una pequeña tregua a partir del viernes, aunque apareció la lluvia en el carrusel de la Viña. Vamos a ver ya imágenes de este carrusel tan tradicional en el barrio Viñero, los coros preparados en la batea, Antonio, pero apareció el agua. Sí, sí, se ha reído un poquito de nosotros el agua, porque parecía que se aguaba, que se suspendía el carrusel, como estamos viendo ahí en las imágenes, pero de pronto que oye, fue una que granizada y sí, sí, todo sí. Hacía pensar que se iba inmenso, que eso no se podía arreglar, pero luego como a la sería la una aproximadamente de la mañana, como que nos dio tregua y nos permitió terminar el carrusel completo y sin incidencia. Muchas coplas en el barrio de la Viña la noche del pasado viernes y una gran jornada soleada el día del homenaje al comparsista en el Palacio de Congresos y Exposiciones con la entrega de los premios a todos los galardonados en el último concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Fallas. Estatuillas que fueron entregadas a cada uno de los representantes de los grupos participantes, donde hubo también actuaciones, Antonio. Pues sí, la academia que venía a recoger el premio de Coplas a la Libertad y también la actuación de la comparsa Medio Siglo. Comparsa Medio Siglo que fue invitada y estamos viendo a todos los integrantes de las agrupaciones, algunos de ellos en las imágenes recogiendo cada uno de los trofeos. Y después llegó la presentación del cartel anunciador del Carnaval 2011. Lleva por nombre sorpresa y es una obra de Alex Pelayo, un cubano afincado en Cádiz que ha estudiado Bellas Artes tanto en Cuba como en Chile, del 13 al 13 de marzo será el carnaval. A la misma hora, en la Plaza del Mentidero, qué buen ambiente, Antonio, de un carrusel que ya toma arraigo y es una de las citas importantes la mañana del sábado en la Plaza del Mentidero, gracias al Cañón y gracias a la Asociación de Vecinos del Mentidero. La verdad es que hay esta alternativa, el que quiere el carrusel de noche tiene el viernes en la Viña y el sábado por la mañana, justo al día siguiente en el Mentidero, un carrusel de la mañana que es muy agradecido. Si, como ocurre en esta ocasión, el tiempo acompañó, pues es una placita que es un encanto del Mentidero y que da lugar a esta escena tan bonita. Creo que un total de 10 coros participaron en este carrusel. Nosotros nos quedamos con coplas del coro Maracaná y el primer premio de este año, Los Tangueros. Para saludarlo, soltando una cosa, la más de graciosa y todo exagerado. ¿Quién no te suelta un chochete? A ver si te veo, a volver de verte. Ya te pregunto que te dicen que gordo, que te está poniendo. Le digo, venga con todo un muerto. Gente que te saluda diciendo, ole, ¿qué pasa, picha? ¿Qué pasa, quillo? Porque va con la moto pasando cerca y te toma el grito, te pega un grito. Se lleva los apodos a tu cabeza, no te morea, me voy cariño. El otro día sentadito en la alameda y agua en el disco que es colega de un colega. Con este ojo aquí el otro por puntales. Me dije, me hemos visto, me contestó, nos vemos chavales.
telón se abre, como cada año. Y vamos a la guerra para defenderte, los gaditanos. Desde nuestra costa a la guerra vamos, porque Andalucía con un diente bien apretado, por Sevilla y Huelva a la galguería, y por la mezquita me parto yo el corazón. Deja este fierzo su olivo y lucho por cada pueblo que tiene nuestra región. Se nos va la fuerza por la boca a todos los andaluces, cantando a la blanca y verde. Y a los catalanes y a los vascos siempre andamos criticando, que hasta la sangre nos hierve. Pero cuando acabo mi letrilla, tan solo voy a la guerra, si es Cádiz contra Jerez. Córdoba más mola que Granada, y todos contra Sevilla, que es la que tiene el poder. Luego yo me enfrento a catalanes, comprando sus camisetas, y gritando Vizcarbalsa, y gritando Vizcarbalsa. Gran jornada de sábado que se truncó por la noche con la lluvia. La Peña Paco Alba, que desarrolló todo su acto de la panizada popular, pero ya en el interior de un garaje, con la lluvia como protagonista, con el público que fue marchándose, y otros actos que se fueron desarrollando, como los de la Federación de Peña y otras entidades. En esta jornada, en la anterior, ya la Peña de la Estrella decidió posponer el frito popular para la jornada de este domingo, Día de Andalucía. Están viendo imágenes de archivo de lo que es ese frito popular en la calle, en la Plaza de Candelaria, con la entrega de los premios de sus diferentes concursos. Será este viernes, gran jornada de carnaval, Chico Antonio, con el frito popular de la Peña de la Estrella, que entregará los premios en las distintas modalidades. En comparsa, premio Paco Alba, los premios han recaído los Caballeros de la Vía Redonda, el G15... y Si No Existiera el Dinero. En coros, para los tangueros el primer premio, segundo el Batallón de la Libertad y La Pesadilla el tercero. En chirigotas, los que van por derecho, el Escuadrón de los Altibles y los Famosos. Mención especial para el mejor estribillo, que ha recaído en la secta de los Pelapapas este domingo a partir de las 12 de la mañana, Plaza de la Candelaria, el frito popular. Y también tenemos que contar que la Aguja de Oro se celebrará también el domingo a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de San Francisco, con la entrega de este premio al Escuadrón de los Artibles y el premio a la mejor música, la chirigota, los que van por derecho, comparsa, los Caballeros de la Pira Redonda y el coro, los tangueros. Premio Pelotazo a los Santos, la Caja de Pandora, Boludos, el Remorcador de Cádiz, que serán agrupaciones que se suman a un cartel para el próximo domingo, 2 de la tarde, Plaza de San Francisco. Vemos todavía imágenes de la Peña de la Estrella, una peña a la que tenemos que agradecer el reconocimiento que hacían a esta casa, a Onda Cádiz Televisión, con la entrega de su máxima distinción, la Estrella de Plata, a Onda Cádiz, por la labor de los últimos 4 años... en beneficio y en difusión de la Fiesta Grande de Cádiz. Un premio que recogí yo en primera persona, en nombre de todos los compañeros, de mano de la alcaldesa Teófila Martínez, puesto que no pudo acudir al acto el consejero delegado de esta televisión, Juan José Ortiz. Ahí están viendo a Ángel Macías de Artegraf, otra empresa que se llevaba la Estrella de Plata y la máxima distinción, la Estrella de Oro, para el autor de Carnaval, Antonio García, del coro de Puerto Real. Emotivos momentos vividos la noche del pasado viernes en la Peña de la Estrella. Es un día en el que nos sentimos bastante... Antonio, hablábamos de los actos que se han pospuesto para el próximo domingo, además de la Aguja de Oro en la Plaza de San Francisco y la entrega de los premios a la mejor música y también del frito popular en Candelaria. Tendremos uno de los actos que todo el mundo está deseando ver, la cabronada popular. ¿Qué cosa es lo de las papas con huevo? Las papas con huevo. Eso también en la Plaza del Mentidero, organizado por la Asociación de Vecinos del Mentidero y la Peña Fletilla. Y la Peña Fletilla, también la mejillonada se celebrará en el patio de los vecinos de María Auxiliadora y algún que otro más que no ha llegado hasta nuestra redacción, pero confirmados esos 4 actos en Cádiz el próximo domingo, Día de Andalucía, un Día de Andalucía que se va a celebrar con la unión del carnaval, puesto que será el coro del Lama, subido en su batea, el cofre del tesoro, quien interprete el himno de Andalucía cuando se alce la bandera desde la casa consistorial
desde la Casa Consistorial por la diosa del carnaval de Cádiz. Mucho batiburrillo de muchas historias que queremos finalizar, Antonio, también hablando de otro de los actos que fueron pospuestos, pero que este al final no se va a trasladar a ningún día, sino que se va a hacer una entrega en el futuro de los premios de la Viña. ¿Qué ha pasado? Nos referimos a eso, el concurso de popurrí y mejor piropo Cádiz de la Viña. Como la final no se pudo celebrar y el tablao hay que desmontarlo porque si no, no hay el carrusel de los viernes, ante esa diatriba pues han tenido que decidir un acuerdo salomónico. Se van a repartir los premios por igual entre los coros, las comparsas y las chirigotas. Caben los coros, por ser mayoritarios, de más personas, 1.000 euros. Y las agrupaciones, el resto, comparsas y chirigotas, 770 euros. ¿No habrá final? Para todos los finalistas, esa cantidad, 1.770 euros que serán repartidos, ya le informaremos en este programa Martes de Carnaval. Nos quedamos ahora con una información que nos alegra, después del carnaval, que se retome ya la Casa Museo del Carnaval. Lo conocemos en la voz de la compañera Almudena de la Montaña. La alcaldesa y presidenta de la Fundación ha anunciado la inminente demolición por 143.000 euros. Será el consistorio el encargado de esta acción, ya que es el propietario del suelo tras la cesión por parte de la Junta por 50 años. Este es el momento de la verdad. Cada uno de los patronos de la Fundación, de la Casa Museo del Carnaval, tendrá que decidir si participa en la financiación de la obra y de qué forma. Universidad y patronato quedan fuera de la inversión por estatutos. Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación son los únicos que por ahora han confirmado su firme propósito de participar en el presupuesto de esta obra, que en un principio se valoró en 4 millones de euros. Nos hemos emplazado para dentro de un mes, para que las entidades financieras ya nos puedan decir si participan en la financiación o de qué forma van a participar en la financiación de la construcción del edificio. No obstante, por lo que he podido, y ahí están ellas aquí y se lo pueden aclarar a ustedes después, en todo caso, si hubiera algún problema por parte de esas entidades financieras, tanto la Junta de Andalucía como Diputación con el Ayuntamiento, pues haríamos frente. Se va a encargar ya el proyecto básico que dará paso al de construcción. En total, 250.000 euros y 6 meses aproximadamente para que se inicie la obra. Tomando como referencia el primer proyecto de 2007, serían 24 meses, pero todas las administraciones esperan que se reduzca el tiempo de ejecución. Cuanto antes mejor, es verdad, como decía Teófila, que ha tenido distintas dificultades el proyecto, pero yo creo que lo importante es el fin. Hoy se ha dado un paso importante en la consecución de este proyecto y lo disfrutaremos todos y todas los gaditanos y gaditanas de Cádiz capital y de la provincia. En esta reunión también se han aprobado los presupuestos de 2008 y 2009, cuyo remanente dará como resultado la tercera parte de la digitalización de los archivos y la adquisición de enseres para su protección. Pasos en firme que tras varios años de parón administrativo darán como resultado el esperado espacio museístico de la Fiesta Grande de la ciudad. Y ahora una felicitación pública al autor de Carnaval, Luis Ripoll, porque ha sido galardonado con el baluarte del carnaval que concede la Fundación Cruz Campo. Pues un baluarte muy bien concedido, muy bien merecido. Se une a aquel premio que la Asociación de Autores le dio el año pasado por la trayectoria y mucho nos alegramos por Luis Ripoll. Estatuilla de Alfonso el Jaquero y un premio dotado con 6.000 euros para el bueno de Luis Ripoll. Públicamente nuestra felicitación a este autor de carnaval. Y amigos y amigas, tenemos que hablarles de otro premio que se concederá en breve. Los compañeros de los medios de comunicación que han trabajado en el concurso deberán de votar el premio a la crítica que concede la Asociación de la Prensa, que irá o vamos a escuchar esa concentración de agrupaciones ilegales del Barrio del Pópulo que organiza La Voz de Cádiz, o irá a parar a la chirigota del Taca, lo famoso, o a la chirigota, el batallón, el escuadrón de los artibles de Juan Manuel Braza Benítez, el Cheri. Lo conoceremos en estos días, después de que finalicen las votaciones. Qué de cositas, es que estamos de resaca y teníamos que contarles por encima qué había ocurrido este fin de semana. Y tener en cuenta eso, que es un cierre en falso, porque hay un par de actos por lo menos del sábado por la mañana próximo, del domingo, del 28. Domingo, a las 2 de la tarde, lo de la Peña de la Estrella y en Candelaria y lo de San Francisco, es para no perdérselo. Y la cabronada, la mejillonada, fiesta el lunes, así que vamos a tener un gran domingo. Por eso el próximo martes, el programa Martes de Carnaval, estará dedicado exclusivamente a todos estos actos que se van a desarrollar en la jornada del domingo. Y como estamos en resaca, nos vamos a despedir ya de esta primera parte y vamos a entrar en tertulia. Vamos a debatir sobre el concurso oficial de agrupaciones que hemos dejado atrás. Por eso, Antonio,
Hasta luego, que nos vemos. Hasta luego, que tú has sacado dos y tú no vas a participar. No, no se puede ser guay parte, no se puede ser guay parte, está claro. Bueno, compañeros de los diferentes medios de comunicación, van a estar aquí dentro de unos minutitos para debatir sobre el COAT de 2010. Será aquí, en el programa Martes de Carnaval. Hasta ahora. Rehab, I said no, no, no. Yes, I've been.